Muy buenas chicos, ¿cómo están? Sean bienvenidos, yo soy amigo Vir y estamos en otro capítulo más de Genshin Impact y el día de hoy nos toca hablar sobre la skin de Lisa y el evento donde va a venir. El evento se llama Refloración Rosácea, ¿vale? Y nos va a dar protogemas, nos va a dar libros y las mejoras, ya saben, como siempre. Además de poder conseguir la skin de Lisa, ¿cómo va a funcionar ese evento y cómo vamos a poder tener acceso a él? Primero que nada, el evento va a empezar a partir del día 31 de enero, es decir, el día martes de esta semana a las 10 de la mañana, hora México, ¿vale? Fecha de canjeo a partir del día 31, es decir, el 31 del 2023 a las 10. Es decir, a partir de que salga el evento, vamos a poder cambiarla. ¿Cómo vamos a poder cambiar la skin? Pues básicamente vamos a tener que ganar unos puntos en el evento, como siempre se ha hecho en otra skin. Algo similar a lo de las linternas. Vamos a conseguir esos puntos y vamos a cambiar a la skin. Bien. Además de eso, nos pide que para participar tenemos que haber alcanzado el nivel 20 o superior y haber completado la misión de Canción del Dragón y la Libertad, que es una de las primeras, si no mal recuerdo. Haber completado la misión legendaria Tempus Fugit Acto 1, ¿vale? Y pues básicamente poder acceder al evento. De todos modos, recuerden que la opción de participar ahora con solamente creo que el rango 20, con eso ya van a poder o deberían poder entrar al evento. Bien, ¿cómo va a funcionar este evento y cómo se ve el skin? Bien, fácilmente. Este es el evento en el cual básicamente nosotros vamos a tener unas especies de peleas contra diferentes enemigos por tres rondas, ¿vale? Lo padre o divertido de esto, como parece, como ven, son cinco rondas que vamos a tener. Son cinco combates de tres rondas. ¿Vale? ¿En qué consisten esos cinco combates de tres rondas? ¿Vale? Nos van a dar algunos personajes prefabricados, por así decirlo, que ya están armados, y obviamente por si no tenemos algún personaje nos cuesta pasar el evento. Además de eso, vamos a poder usar nuestros personajes de toda la vida, los que ya tenemos hechos, eso viene bastante bien. Nos van a dar también la configuración de dos skills, como podemos ver arriba del lado de aquel lado, al final aparecen dos huecos en blanco. Esos van a poner algunas skills. Esas skills me imagino que han de ser para aumentar daño elemental, para aumentar más daño físico, etc. Ya saben, las típicas de toda la vida. Lo divertido es en esta parte. Vamos a encontrarnos con que los personajes que escojamos se van a bloquear para el segundo evento, al menos los lugares 1 y 3. Y van a quedar desbloqueados los lugares 2 y 4. ¿Qué quiere decir esto de bloqueo? Bueno, pues básicamente lo que va a pasar es que en la segunda ronda de esta primera pelea vamos a tener esos dos personajes bloqueados, es decir, no vamos a poder cambiarlos en la segunda ronda, y al parecer en la tercera ronda pues el lugar 2 va a aparecer en la posición de la ronda 3, con lo cual quiere decir que también en otras rondas puede variar la ubicación. Bien, ¿cuál es lo difícil y chungo de este evento? Nada. Está fácil, no es complicado. Hay que matar a los enemigos, ya saben, nos los ponen a cierto nivel, los matamos, nos dan puntos y pa'lante. ¿Qué tenemos que hacer en este evento? Súper importante. Saquen las protogemas, saquen la skin y para casa. Si tienen la posibilidad y tienen los equipos bastante bien, como puede ser en este caso, que usted tenga, por ejemplo, los que estoy viendo de 80, aquí nos van a dar Kazuha, nos van a dar Alhance por si no lo teníamos, nos van a dar Gokomi, parece ser en esta parte. Me imagino que cada una de las cinco partes del evento tendrá diferentes personajes para poder usarlos en evento. Y acuerden que estos vienen prefabricados, por lo cual no van a tener un daño tan elevado, pero sí que pueden hacer buenas combinaciones elementales. Con lo cual, pues bueno, telita y prestar atención. Si no, ya saben, como siempre, estamos en vivo para hacer el evento y nos puedes preguntar cómo lo hicimos y podemos ayudar. Bien, después de esto, se termina el evento, recogemos la skin y es todo. Como siempre, nuevamente lo voy a repetir, vayan primero por los protogemas y por la skin. Los libros y las mejoras, pues bueno, ya eso usted lo puede conseguir más adelante. Como dato adicional, quiero dejarles por aquí que, bueno, lo que es la skin, que en un momentito más nos la van a mostrar. Ahí está la skin de Lisa, está guapísima, está mucho mejor que la de Ayaka, pero sí quiero dejarles un dato interesante que, pues bueno, reviendo para sacar este video, me lo he encontrado. Bien, nos comentan por aquí, y os voy a poner en pantalla, ¿vale? A ver si la logro poner en pantalla, que también a Ayaka nos las van a presentar en este evento, ¿vale? Que es una especie de la pelea. ¿Se acuerdan de la pelea de Samurai que teníamos que reflejar los golpes y así reflejaba el espadazo y hacía daño? Pues bueno, en esta pelea al parecer Ayaka va a tener algo que ver y va a aparecer con su skin in-game, no como personaje jugable creo,
pero sí como personaje dentro de la historia de este evento, lo cual me parece bastante interesante. Y también como dato adicional, quiero que leamos esta parte que obviamente aquellos que no sabemos inglés se las traduzco. Dice, este diseño está basado en los vestidos de Fontaine, con lo cual yo no lo había visto, no lo había pensado hasta que ahorita que lo leí, que básicamente esta skin de Ayaka está basada en posibles diseños que vengan para Fontaine en la versión 4.0, o sea que es una especie de avance leak, llamémoslo así, con lo cual está bastante bien el diseñito por ahí. Y nada chicos, pues nada más dejarles eso, y recuerden también que a partir del día 5 vamos a tener otro evento de login, en el cual vamos a ganar, creo que son 4 o 5 deseos más de los de color moradito, con lo cual viene bastante bien para el banner permanente. Así que mucho ojito con esa parte, y también recordarles que ahorita en febrero vamos a estar sentando por ahí, sea en Twitter, en Twitch, en YouTube, como ahorita lo estoy diciendo, más adelantito, a mediados de febrero, vamos a estar poniendo los links para aquellos que se quieran suscribir al evento que vamos a tener de Decathlon de Genshin, donde vamos a competir para ciertos eventos, y vamos a sumar una tabla de puntuación, y al final los que tengan la mayor cantidad de tabla de puntuación de ese Decathlon van a estar, ¿cómo se llama?, van a ganar una bendición lunar. Tenemos por ahí dos bendiciones lunares, o sea que las dos personas que tengan la mayor puntuación van a ganar una y una. Y pues nada chicos, eso es todo lo del este video, espero les haya servido. Yo soy Vir, me despido y nos vemos hasta la próxima. Bye.